Realmente es un honor contar hoy en la revista con la presencia de combatientes de la Revolución Cubana y escuchar a través de los propios protagonistas la historia viva. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta el primer invitado de la revista en la tarde y es el compañero... Esteban de la Torre Rodríguez. Entonces, cuéntanos de tu participación en esta importante batalla. Mi participación en la batalla de Ocotocanavales, en las acciones combativas, fue como tanquista. Le puedo decir que en una de las acciones combativas me volaron el tanque, porque yo era artillero de un barremina, un T-55 moderno, un barremina. Sufrí voladura del tanque donde mis compañeros quedaron heridos. Yo logré sobrevivir sin heridas, sin problemas. Y ahí fui sacando a mis compañeros por la costilla escape. Lo logré sacar, donde nuestros compañeros de la caravana nos socorrieron inmediatamente en medio de aquella emboscada. Mis compañeros heridos se los llevaron en el helicóptero hacia Menonga, que era donde estaba el puesto médico más cercano. El teniente coronel Reinaldo Baños Hernández me dice que debo incorporarme al hospital con mis compañeros. Yo le digo que no, que yo puedo seguir en la caravana. Y él tomó la decisión de darme otro tanque. Me dio el 211, que con mucho honor y con mucho orgullo seguí combatiendo él en ese tanque en la batalla. Y allí permanecí durante 120 días de resistencia hasta la victoria final, que fue el 23 de marzo, donde derrotamos al ejército de la apartheid. Por esas acciones, fui condecorado con la medalla de primera clase, que está aquí, la medalla de héroe de la batalla de Ocotocanavales, y por aquí tengo la medalla de servicio distinguido, que se me dio cuando, en el momento que me volaron, que sufrí la voladura del tanque. Y en estos momentos estoy en disposición de cumplir cualquier tarea, cualquier misión que me encomienda el gobierno revolucionario. Y iremos con mucho orgullo, con mucho honor, a cumplir la tarea que nos dé el gobierno revolucionario, y vamos a vencer las dificultades. No importa los lugares ni las condiciones, pero lo que hace falta es ir y cumplir y vencer. Es la tarea del verdadero revolucionario. Muchísimas gracias, Esteban, por tu participación en la revista, y realmente es un honor, reitero, contar con su presencia hoy en esta tarde. ¿Cuántas acciones valerosas protagonizadas por estos jóvenes? Y precisamente el segundo invitado es un joven combatiente que ostenta varias condecoraciones, entre ellas la medalla al valor Calixto García. Pero antes, bueno, que nos diga su nombre y la especialidad con que participó en la batalla de Ocotocanavales. Buenas tardes, Mariela, y amigos televidentes. Me llamo José Ángel López Hernández. Mi especialidad en la República Popular de Angola era de artillero de BM-21 y... Para mí es un honor y un privilegio haber ostentado esas medallas, dentro de ellas la Calixto García, que la obtuve por mi valentía, por mi coraje en distintas acciones que tuve contra el enemigo, o sea, contra Sudáfrica. En varias ocasiones tuvimos que realizar fuego desde las mismas posiciones, porque no habían otros lugares. Ese era los lugares más, ideales para realizar fuego. ¿Por qué? Porque era un lugar muy elevado y no, el proyectil del enemigo no lo llegaba. Y nunca pudieron alcanzarnos en ese momento. Dicho esto, en muchas veces, en ese 23 de marzo, que fue el último combate que tuvimos,
Hubo un momento que ya teníamos, que estábamos, como quien dice, acorralados. ¿Por qué? Porque empezaron a tirarnos con bombas de humo, que no veíamos el enemigo, teníamos que ponernos caretas, la careta antigua, para poder soportar ese humo, o sea, ese embate del enemigo. Pero dándonos orientaciones, el Estado Mayor dándonos orientaciones de que teníamos que realizar dicho fuego de esas posiciones, porque eran las posiciones ideales para llegarle a donde estaba el grueso de lo que eran las tropas enemigas. ¿Por qué? Porque venían avanzando como hormigas, se veían. Y nosotros teníamos que realizar fuego, de ahí salir, tirar y salir con la rampa al costado, arrancar, porque al momento era una lluvia de cohetes para que iban para ahí, para ese lado. Y como ese combate, el del 14 de febrero, que salimos desde las primeras horas de la madrugada, y vinimos a ya a 10 horas de la noche, era que podíamos sentarnos un rato a ingerir algo. ¿Por qué? Porque no se podía ni almorzar. No nos dejaban almorzar porque era mucho el hostigamiento y teníamos que estar refugiados. Y bueno, como esas muchísimas acciones más, 54 acciones tuve, pero bueno, dentro de ellas esas fueron las más relevantes en mi estancia allá. Continuamos esta tarde conversando de acciones valerosas. En esta ocasión lo hacemos con Luis Anselmo López, quien nos hará una anécdota sobre su misión internacionalista. Yo, cuando la guerra de Cuito Carnavales comenzó, yo me encontraba en el sur, en el lugar que se llama Yamba, en la primera línea de combate, y nos dan la orden en el mes de junio de ir a cumplir esa misión, ir para Cuito, a participar a Cuito Carnavales, destacamento nosotros, salimos para allá todos. Y yo era infantería, la especialidad mía era infantería, andaba en un carro, un PP blindado, era fusilero. Y cuando vamos por el camino, antes de llegar al río Cuchi, la UNITA no hace una emboscada, nos empiezan a tirar. En ese momento yo, cuando me tiran, esa es la cosa, yo tuve una impresión grande, que primera vez en la vida que pasaba por esa etapa. Y de ahí un compañero, el chofer de un carro, que iba en un fusil de guerra adelante, se tira ahí. Y se le quedó el fusil arriba y le oyeron un brazo al chofer. Y entonces, bueno, eso para mí fue como una escuela de ver esa cosa que pasó. Entonces, cuando ya la caravana ya estuvo ahí como media hora, el combate duró como media hora allí. Después seguimos, ya la caravana siguió más adelante. Y hacen una otra parada más. Y entonces ahí nos tenían 90 minas que leemos en el camino, que la exploración la... Bueno, recogieron todas esas minas, cogieron como dos o tres mochilas de minas de esas, para cuando nosotros pasáramos, pues, se nos detrajo ahí. Y hasta que llegamos allá a Cuito Carnavales, que ahí era la aviación tirando todo el tiempo, y los sudafricanos tirándonos para acá con la guaquiria. Hicimos nuestra trinchera y pasamos ahí unos cuantos días. Y eso nos sirvió a nosotros de experiencia en esa guerra que hubo de Cuito Carnavales. Tenemos experiencia y estamos dispuestos a ir a cumplir cualquier misión donde nos comiende la revolución.